Gracias, Lagarto. Muy buenos días. Los títulos en la mañana. Sindicalistas resaltaron el diálogo con Macri. Por ahora hablaron. El presidente recibió ayer a varios líderes de las distintas CGT. Hasta Barrionuevo dijo, hay que dejarlo un poco más al presidente, no hay que apurarlo todavía. Van a enviar el proyecto de ganancias al Congreso la semana próxima o la otra más tardar. Pero, con vigencia a partir de marzo recién. No se habló de la retroactividad que se hablaba al principio desde enero. Otro título, el Papa viaja a México y Cuba, arriba hoy a La Habana para encontrarse con el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se postergó mil años esta reunión. Luego llegará a la capital mexicana, donde hará misas y recibirá sectores de la sociedad. La gira fue inspirada en la Virgen de Guadalupe. Y se mueva a ser mejor. Ahí está. El lunes aumentan las multas de la policía caminera. Este es el regalo de los enamorados, ¿eh? El incremento es del 11,08%. La sanción más barata, 303 pesos con 20. La más cara, 33.680 pesos. Se toma como base el litro de nafta super del Automóvil Club Argentino en la ciudad de Córdoba. Habría matado a su madre de forma accidental. Esto es lo que se supone. Un joven de 16 años tenía una escopeta, se le habría escapado el tiro en Estación Juárez Celman. La mujer se encontraba en el patio de la vivienda y recibió un disparo en la cabeza. Productores de Río Negro tiraron 100.000 kilos de peras ayer. Denunciaron que cobran 15 centavos el kilo y que luego las peras se venden en el súper o las verdulerías de la zona a 25 pesos. Sí. Los chacareros se apostaron con sus tractores, desparramaron la fruta de manera simbólica y dijeron, mejor que la coma cualquiera antes que hagan negocio las multinacionales o las empresas importantes del país. Hacían publicidad acá con dinero público. Denuncian a las autoridades de Telam, la actual administración del macrismo. Afirman que en las oficinas había merchandising de la Cámpora y pagada aparentemente con fondos públicos. Se secuestró una decena de cajas donde había distinto material, gorras, agendas, viromes que decía la Cámpora. Eso habría sido pago por parte de Telam. El juez Bonadío procesó a Guillermo Moreno. En la causa por el cotillón contra el Grupo Clarín, está acusado de incitación a la violencia colectiva y peculado. Y le trabaron embargo por 350.000 pesos al ex embajador en Roma y ex secretario de Comercio. Nación cedería predios al ferrocarril al municipio. Como decíamos en Piamontés, my vislu, es decir, quiero verlo. Porque esto viene desde hace tiempo. Pero parece que esta vez la relación Macri-Mestre podría llegar a buen puerto. Porque el gobierno permitiría la gestión de acá de Córdoba el uso de terrenos ferroviarios que cruzan la ciudad para hacer los pasos a nivel, para hacer el ferro urbano, para proyectos. Eso sí, desde la Nación le habrían dicho, ustedes quieren que le demos los terrenos, me presentan un proyecto, la forma de financiamiento, etcétera, etcétera. Si esto se llega a concretar, sería tan importante, valga la expresión de comparación, como si se hubiese hecho el subterráneo. Hallaron otro lagarto en Córdoba, Guisardi. ¿Otro más? Sí. ¿Otro más? Overo. En radio también. En esta ocasión es Overo. Mirá que Overo. Bien, sí. Llevado a la Secretaría de Ambiente para que se disponga de él, lo capturaron en un galpón de transporte y distribución cerca de la circunvalación. Están rodeando la ciudad los lagartos. ¿No te capturaron en algún galpón alguna vez? No, porque yo soy parte del plan de toma de la ciudad. ¿Sí? Toma la ciudad por parte de la familia lagartiana. De la periferia al centro.